Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Y bienvenidos ya por fin a un vídeo con mi cara, un vídeo un poco informativo de qué ha pasado con mi vida. Y nada, que espero que estéis bien, espero que os haya tratado la vida bien durante este tiempo. Y si no, que lo haga estos meses. Y nada, pues sobre mí, pues quiero contaros que ya no estoy, si no lo sabéis, ya no estoy en España. Estoy en Canadá, me he ido lo más lejos posible de allí. No, pero estoy en Vancouver y espero quedarme por un año. Un año trabajando, si todo va bien, esperemos que sí, crucemos los dedos, toquemos madera y nada, y voy a estar aquí un año en Vancouver y ahora os voy a comentar un poquitín cómo va a seguir el canal. Del canal, primero de todo, no va a seguir Rayman Legends de momento. Durante este año no va a seguir Rayman Legends porque creo que tenía pocos días para grabar en España antes de venir aquí, porque preparar un viaje de un año es mucho y te quita mucho tiempo y tenía que terminar otra cosa que tenía pendiente en el canal y por lo que Rayman Legends se queda en stand-by, se queda hasta que vuelva a España, o hasta que lo pueda jugar, porque aquí no me he podido traer la PlayStation 3, diferente conexión, diferente historia, no tengo casi tiempo ahora mismo. Bueno, ahora estoy un poquito más libre, por eso hago el vídeo, porque llevo aquí desde febrero, desde finales de enero, y febrero está estudiando inglés un poquitín para coger un poco el ritmo de otro país, ¿no? de un país angloparlante. Y bueno, y no he podido traerme la Play, por lo que no puedo subir de momento nada, a no ser que cuando empiece a trabajar igual ya me puedo agenciar algo por ahí, pero de momento no lo puedo traer, así que no puedo subir nuevo contenido. Pero tengo bastante grabado, Rayman Legends no sigue, pero siguen Hotline Miami va a seguir hasta terminar, va a seguir también Aliens vs Predator, y por último va a seguir The Walking Dead, que lo dejé aparcado en el canal bastante tiempo, me sentó muy mal dejarlo aparcado, porque es un juego que tienes que jugar seguido, que es una historia y es de la única manera que te puedes enterar y que te llegue. Y al final lo he terminado, lo jugué solo hasta el segundo capítulo así seguido, pero luego los tres últimos los he jugado seguidos completamente, me he metido mucho en la historia y ya veréis, creo que es un juego bastante divertido de ver, bastante interesante por decirlo de manera, y lo veréis en el canal. Luego de viejos vicios, eso va a quedar aparcado también un poco. Tengo algunos grabados, pero creo que no son muchos. Hay uno que es bastante interesante, que es de PlayStation 2. Está muy bien, me pego un buen sustaco. Y nada, y por cierto, ahora que digo sustaco, de momento el ordenador, no sé por qué, no me deja renderizar vídeos. Camtasia no me va, así que intentaré arreglarlo lo más pronto posible, ahora que tengo un poco de tiempo. Y bueno, ya estaremos activos por Twitter y esas cosas. Así que os informaré de todo. Y nada, espero que estéis bien, espero que os vaya todo muy bien. Por mi parte, nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais en cada vídeo. Ya siento no estar activo en vuestros canales, a partir de ahora en marzo intentaré estarlo más. Y nada, por lo que me resta, daros las gracias por todo, en serio, por todo el apoyo y por preguntarme a ver qué tal estoy, qué tal me va, porque esta cosa, no está la cosa difícil, pero irte fuera tú solo es difícil ir al principio, pero estoy muy bien, estoy muy a gusto, estoy muy cómodo. Mis compañeros de piso son geniales y la gente que he conocido también. Así que estoy muy contento y la ciudad es preciosa. Ya subiré alguna fotillo por Twitter para que os muréis de envidia. Y nada, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, me dejáis abajo en comentarios. Y nada, yo encantado de contestaros. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, un fuerte abrazo, cuidad mucho y nos vemos pronto. Bueno, y como postdata quiero decir que sí, Eva y Raquel, voy a empezar a hacer todos los tags que me habéis mandado, que habéis dejado un montonazo de deberes. Pero bueno, os haré encantado, me encantan los tags, creo que son muy entretenidos y son buenos para conocer a la persona que está al otro lado de la pantalla. Así que nada, muchísimas gracias por nominarme, un placer. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo y espero que sea dentro de poco. ¡Nos vemos!